La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realiza campañas preventivas para prevenir el coronavirus en el departamento de Arauca, aunque el Ministerio de Salud les autorizó tener disponibles camas por si se llegara a presentar algún caso. Por indicaciones del Ministerio de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Arauca realizó un recorrido por los 7 municipios del departamento con el fin de realizar el plan de contingencia por posible llegada del coronavirus. En las cuales recorrimos todos los hospitales del departamento de Arauca por indicación del Ministerio de Salud. Esto con el ánimo de volver a activar los protocolos y comenzar a prepararnos para si fuese necesario atender la enfermedad. Esa fue la primera fase, que fue la fase de preparación. En esta fase de preparación ya la unidad de salud venía trabajando, se capacitaron la totalidad de los hospitales del departamento de Arauca, se reactivaron los respectivos protocolos y se hizo el respectivo alistamiento de los insumos necesarios en caso de que llegase la enfermedad aquí a nuestro departamento de Arauca. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Arauca, Edgar Contreras, en estos momentos el sector salud se encuentra en la segunda fase. En este momento ya estamos en una segunda fase. Esta segunda fase es llamada fase de contención. Lo que quiere decir es que ya estamos listos para atender la enfermedad y en caso de que se llegue a presentar algún paciente, pues vamos a implementar los respectivos protocolos y a utilizar los respectivos insumos con los cuales contamos en este momento en los diferentes hospitales del departamento de Arauca. También de la mano se declaró la alerta amarilla que viene de la mano de esta fase de contención y es así como todos los hospitales en este momento ya tienen activados los protocolos y se encuentran en alerta amarilla para atender cualquier eventualidad que se presente. También se realizaron varios folletos donde la unidad de salud da a conocer cómo se debe prevenir el coronavirus. Para los cuales realizamos una serie de folletos donde explica claramente las medidas preventivas para contener la enfermedad. La primera medida es como la gran mayoría de ustedes la han escuchado, que es el lavado de manos, que se debe hacer cada hora, cada dos horas o cada vez que yo esté en contacto con algo que me pueda poner en riesgo. La segunda medida es si yo tengo síntomas de gripa, como puede ser tos, estornudo, dificultad para respirar, fiebre, debo utilizar tapabocas. Recordemos que estamos en la fase de contención de la enfermedad, es decir, estamos evitando que este virus se transmita a otras personas. Pero también es importante recordar que la enfermedad en este momento no es originaria de Colombia, son casos que han llegado al país. El funcionario dio a conocer la línea de emergencia y si alguna persona presenta los síntomas del coronavirus en Arauca, deberá comunicarse. Algo muy importante es que se puede llamar a la línea 125 para recibir la respectiva asesoría. Allí va a haber personal médico y de enfermería disponible las 24 horas para solucionar cualquier inquietud que tenga la comunidad. En esta zona de frontera se ubicarán 2 personas en los puestos fronterizos para que realicen la campaña preventiva. Sí, para esto ya hemos venido en varias reuniones con todo el equipo de reacción inmediata de emergencias, encabezado por la doctora Yuli, en los cuales ya conseguimos 2 personas que comienzan a partir de mañana, que van a estar en uno de los puntos fronterizos y otra ubicada en el terminal de transporte terrestre, que son los sitios de mayor afluencia, de manera permanente para educar a toda la comunidad que llegue acá. Estamos coordinando con la alcaldía municipal, con el señor alcalde y el secretario de salud municipal para que nos apoyen también con más personal, ya que hay varios puntos de ingreso que no es solamente el punto del puente internacional, sino que tenemos otros para hacer una cobertura del 100%. También en el día de hoy tenemos reunión con la Secretaría de Gobierno Departamental para mirar la posibilidad de rápidamente hacer unos lavamanos
para colocar en estos puntos de entrada y que cuenten con dispensación de jabón para que esta comunidad que viene de escasos recursos pueda implementar las medidas que se le indiquen. Por último, dio a conocer las camas que fueron ubicadas en los diferentes centros asistenciales si se llegara a presentar el virus. En este momento, en el Hospital del Sarare, contamos con un plan de contención para albergar 50 pacientes. En el Hospital de Fortul contamos con un plan de contención para albergar 8 pacientes aislados. En el Hospital de Tame, 12 pacientes. En el Hospital San Vicente Arauca, tenemos acondicionados el área donde funcionaban anteriormente procedimientos con capacidad para 14 pacientes. Sin embargo, contamos con un ala completa de pensionados sin aperturar, que en este momento la tenemos como plan de contención para en caso de que se presente la enfermedad. Y al igual en Arauquita, 6 camas, y en el Hospital San Ricardo Pampuri tenemos capacidad para 40 pacientes. Superamos las 100 camas en caso de que se nos presente alguna situación de emergencia. Un grupo de funcionarios de la Unidad de Salud de Arauca están llegando al sector comercio para realizar campaña preventiva en contra del coronavirus.